Vamos a hablar de un tema que llama mucho la atención. A ver, lo leemos en la Torá. No es la perashá de la semana, pero el mensaje es muy fuerte. Por eso dije voy a compartirlo hoy como para que sea el puntapié en este Rosh Shiur Bezat Hashem. Es muy fuerte porque lo leemos y lo volvés a leer y parece que la Torá te está contando un maase. Y si uno se pone o tratamos de meternos en el personaje que ahora vamos a hablar, en pensar lo que esa persona podría haber pensado frente a la situación que tuvo, o en la situación de él, cómo obraríamos nosotros, ahí te vas a dar cuenta que cambia el maase totalmente. Todos nosotros sabemos, Abraham vino, no hace falta explicar quién es Abraham. ¿Quién fue el sirviente, la mano derecha de Abraham? Muy bien, Eliezer. Eliezer fue el intendente de la casa de Abraham, fue la persona más fiel que tuvo Abraham Avinu. De hecho, cuando Hashem le dijo, Lej Lejá, andate, anda para vos, anda, ¿por qué no? Entonces, el único que lo siguió fue Eliezer. Toda la gente que hizo Teshuva con Abraham y con Sarah se quedaron. Nadie quiso cerrar su negocio. Y bueno, es entendible también. O sea, hay muchos intereses y es un proceso de Teshuva. No, nosotros hacemos teshuva muchas veces y pensamos que ya está. No, el proceso de teshuva es siempre, es constantemente. Uno te pregunta, decime, ¿vos sos Baal Teshuva? Y que yo no soy Baal Teshuva. ¿Del error que tuve ayer no tengo que cambiar hoy? Obviamente que el concepto de Baal Teshuva hoy es un chico que hizo teshuva que no se ponía tefilín, se ponía tefilín, no comía kasher, come kasher, kasherizó la cocina. Excelente. Baal Beit Knesset, Kaddish, tefilá, hermoso. Pero hay esa es la teshuva, vamos a llamarla básica. La que nos da el poder de decir que somos Yehudim y que estamos en un entorno Yehudim, que eso es un yid que practica el judaísmo. Yehudim somos todos, pero que practica el Yadut, el judaísmo. Pero Teshuvah hacemos todos constantemente. La gente estuvo en proceso de Teshuvah y no fue con Abraham. Eliezer lo siguió, Abraham vino. Escuchá un minuto, escuchá porque te va a impactar. Salen. Lo sigue, la guerra, lo rescatan a Lot. Ah, todo el tiempo fiel a él. No le tocó un centavo, una persona de 10. Eliezer tenía una hija que le daba justo la edad exacta para engancharla a que se case con Yitzhak, el hijo de Abraham Avinu. Y Abraham le dice, vení Eliezer, querido, necesito por favor que vayas a buscar una novia, una chica digna para ser la esposa de mi hijo. No hace falta que te explique el perfil. Somos una casa de Gesed, una casa de que ayuda, una casa que empieza en el otro. Somos una casa de Torah, vivimos apegados a Borolam. Nuestra misión es enaltecer el nombre de Borolam en el mundo. No hace falta que te explique más que esto. Eliezer tiene a su hija. Pero Abraham lo está mandando, por favor, anda a mi familia. O sea que de ahí tiene que salir. Se puede llegar a sentir mal. Entonces, le dijo indirectamente, dice el Midrash, mi querido patrón Abraham, ¿para qué ir a buscar lejos lo que está cerca? Dijo, no, vos venís de un pueblo que la Torá lo llama que es maldito, tiene maldición. Y un pueblo bendito no puede apegarse a un pueblo que tiene la maldición y no se puede dar. No hay forma. Si yo soy Eliezer, largo todo. Decime, ¿hay hombre más fiel que yo? Fui a la guerra, di la vida por vos. Por eso yo digo, ¿cuántas veces lo leíste en la Torá? Y bueno, ¿alguna vez pensaste qué piensa Eliezer? Claro, nosotros decimos, mirá que viene Abraham, lo mandó a buscar a la casa de Labán, espectacular, a ver si se le presenta. Él dice, por el dicho, pero hasta acá, querida, hasta acá llegué, listo, ya está. Te agarró la locura, voy a decir, la profecía, que parece como una locura, se puede tomar. Que Hashem te dijo, Lej Lejá, acá estoy con vos, incondicionalmente. Hay que ir a la guerra contra los cuatro reyes grandes para rescatar a tu sobrino. ¡Vamos a la guerra! Y te hablo de mi hija, y me dice, ¿ahora te acordás que soy de un pueblo maldito? Increíble. Ahora de repente no puedo entrar a tu casa, pero para usarme y todo, podía haber dicho tranquilamente Eliezer eso. ¿Y qué dijo? Nada. No, entendió que Abraham no hablaba por un interés propio, hablaba desde la objetividad,
que hay que buscar para buscar el matrimonio, el shidduch, la mujer o el hombre adecuado para el hijo o la hija de uno. Eliezer confió en Abraham. Entendió de que Abraham va a buscar de lo mejor para su hijo y va a buscar lo mejor para él. ¿Qué culpa tiene Abraham de que yo vengo en un pueblo, de que la creencia de él y la Torah de él no permiten de que yo case a mi hija con él? Hoy, nuestra tendencia en esta generación es victimizarnos. Frente a cualquier situación, o cualquier pelea, cualquier motivo, ¿viste lo que me hizo? No puedo dormir de noche, no es así. Y siempre el pobrecito es uno. Eliezer puede haber dicho, Abraham, hasta acá. Como patrón, te amo. Te admiro, pero con pasión. Pero una cosa te voy a decir. Me siento tocado. O sea, necesito ya buscar a alguien que sí pueda yo realmente el día de mañana casar a mi hija y que sea parte de su proyecto familiar. No, al revés. O sea, te respeto, Abraham, pero déjame ir. Nunca, nunca, nunca sacó una expresión así de la boca. No solo eso, cuando fue a buscar a Rivka, antes de acercarse, llegar, le dice a Borolán, le dice, por favor, a Koyo Rujú, no dilates mi misión, por favor, que sea rápido. Mandame a la chica ideal. Y le trajo a la chica ideal. ¿Qué se aprende de acá, que aprenden los jajamim? Es, en la vida, aunque tengas golpes, no te caigas, avanza. Porque el proyecto de vida, en general, es mucho más grande que el golpe que uno tiene ahora. Es verdad que el golpe duele, tienes una piedra en el zapato, te cuesta caminar. Pero es por donde, si por la situación en que estás no te puedes sacar la piedra, seguí caminando, no te frenes, aunque moleste y lastima. Dijo Eliezer, estar cerca de Abraham, lo que yo aprendo de Abraham, la conexión que tengo con Boreolam me es mucho más importante y más fuerte que el dolor interno que me puede llegar a causar. Es seguir a avanzar. Nosotros no podemos, frente a una adversidad en la vida, estancarnos y frenarnos. Debes seguir, debes avanzar, porque si no estamos en un problema grave. Porque toda la vida es un ensayo, es una prueba. Todo el tiempo tenemos altibajos o contratiempos. Pero acá te decepciona la persona que vos ya... Ya dijo David Amelech en el Teilim, Al tiftehu bin divim beben adam shen lo teshua, tetzer ruho yashuv lad mato. Bayom ahu abdu ishtonotav. Ya está, se terminó. Sí, se terminó. Al tiftehu bin divim. No confíes en el donante, en la persona que te va a ayudar, no solamente plata. No confíes en el ser humano como que él es el salvador. Sí puede ser que sea emisario de Borolam, que sea el Shaliach. Eso seguro. Pero al tiftehu bin divim, no digas, él me va a salvar. A él le voy a apostar, porque cuanto más grande es la ilusión de que una persona pone en el otro, más grande es la decepción. Y de hecho, muchísimas veces estamos súper limitados. Digamos que yo, pero te amo con locura y te quiero ayudar en el problema que tenés. Pero estoy limitado, soy un ser humano. Al tiftehu bin divim, dice David HaMelech, no confíes en la persona. Beben Adam Shelo Teshua. Es una persona que no tiene salvación. ¿Por qué? Porque aunque esté en el mejor momento, también es limitado el momento. Porque en la vida todo pasa. Y digamos que la vida le fue a este hombre 100 años bien, pero no por eso te puede sacar a vos de la situación en que estás. Tetzé rojó, cuando sale el alma y Ayub la mató, vuelve al lugar, a la tierra donde vino. Bayomahu abdueshtonotab. Ese día se pierden todas las ilusiones, todos los proyectos, todos los sueños, se pierde todo, se te va en un minuto. Eliezer tuvo esto, estuvo cerca de Abraham, supo, toda la vida tuvo la ilusión de que ojalá case a mi hija con Yitzhak, porque no solamente conocía a Abraham, lo conocía a Yitzhak. ¿Quién no quiere tener un yerno así como Yitzhak? Un yerno tzaddik. Es la bendición más grande que uno puede tener, tener un buen yerno, tener hijos buenos. Acá tenía todo. Eliezer tiene una hija buena, que Abraham sabe que tiene una hija. Ahí lo ve a Yitzhak Eliezer, a pesar de eso, se llevó otra regla más fuerte en la vida. De que es verdad que yo confío en Abraham, pero como un emisario. Y si Hashem ahora decidió que para el shidduch de mi hija este emisario no es, ya está. Por más dolor que haya, por más ilusión que uno tuvo,
Al tipo joven divino, hay que seguir, tenés que avanzar. No se puede uno quedar estancado, trabado. A veces es como una cadena esto, a veces el problema te traba, no, rompe un eslabón y soltá la cadena y empezá a avanzar, porque si no vas a estar trabado constantemente. Esa es la diferencia grande que tenemos nosotros también, viendo más adelante, entre Jacob y Esav. Jacob, dicen los Jajamim, la palabra Jacob se interpreta también de futuro, no es solamente la hora. El Akev es el tobillo. El tobillo es la pierna, representa el avanzar. Jacob avanza, Jacob vino avanza. ¡Ah! Tiene a Esav como hermano que Dios no permita, es terrible. Sí. El problema está. Eso no implica que yo no pueda avanzar. Eso no implica de que yo no sea consciente de que hay un problema, pero igualmente tengo que avanzar. Esa es la diferencia entre Jacob y Esav. Jacob era pnimiut, era crecer internamente. Era crecer de la mejor manera, a pesar de las dificultades y problemas. Y Esav, cuando llegó del campo, Jacob estaba cocinando ahí, ¿qué le dijo cuando cagó las lentejas? Aliteninah, mina adoma adomazé. Por favor, te pido, dame de esto rojo. Pues no puede decir lentejas. Habla, lentejas. No entiendo, cuando vos tenés hambre, llegas a tu casa y tu esposa te hizo una papa, milanesa con papa frita, decís, dame la carne y esto amarillo. No, me da la milanesa, por favor, mi amor. ¿Te molesta servirme las papas, mi vida, por favor? ¡Dame de lo rojo, de lo rojo! ¿Por qué de lo rojo? Dicen los jajamín, porque esa es la esencia de Esav. ¿Sí? Esa es la esencia de Esav. Hablar del impacto, en vez de decir hitzoniut, de la apariencia externa que hay. ¿Sí? No, porque cuando destapa la olla, de la desesperación, ve el color. ¿Cuánto dura del color a fijar la mirada a ver qué estás cocinando y decir, por favor, dame, te suplico que me des lentejas? No sé, medio segundo. Esa es la diferencia entre Jacob y Esav. Jacob agarra la situación, lo que uno tiene, está viviendo ahora, y ve cómo eso lo conecta más para con Hashem. Cómo eso afianza la relación, cómo te ayuda a crecer, cómo te ayuda a avanzar, cómo llego a lo que proyecté a futuro. Esav es ya. ¿Qué es lo que se ve? Esa es la diferencia que siempre nosotros decimos. Hanukkah siempre cae con las fiestas de Año Nuevo. ¿Sí? De Navidad y de Año Nuevo. ¿Hanukkah qué es? Una velita, una llama pequeña, silenciosa, en la ventanita. Si vivís en piso abajo, en la ventanita. Nada. Y los vecinos de enfrente, en el balcón terraza del PH que tienen, fuegos artificiales, bengalas, Y tus hijos salen maravillosos a decir, ¡wow, papá! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Wow! ¿Cuánto dura? Segundos. Ellos de afuera esclarecen de tanta plata que le ponen a la pirotecnia y a los fuegos artificiales. Esclarecen la noche que parece segundos un día, que es de día. Y nosotros, silenciosamente, encendemos la velita. Y otra velita. Y otra velita. Esa diferencia entre Jacob y Esav. El acto, lo impactante, lo organizativo que sea. ¡Wow! El mejor recital. Una gente, una persona va a un shiur. No sabes, dice uno al otro, qué shiurazo. No, no sabes, qué bueno. En serio, ¿cuánta gente fue? 4 personas. Ah, dice el otro. Ah, como si fuese, si son 4 personas, ya el éxito y el... Dice, no sabés, fui a un recital, ¿cuántos fueron? 300.000. ¡Ah, qué bueno! Quizás estaba fónico el cantante, ¿qué sabés? Esa diferencia entre Jacob y Esav. Jacob nunca se dejó llevar por el primer impacto, sino siempre miró la esencia de las cosas, la parte profunda, el interior. Por eso, en la vida, uno tiene que, primeramente, introspección de uno mismo y hacia uno mismo conocernos. Y muchas veces escuchás matrimonios que te dicen... Yo me casé con mi marido, pero él no era así. Y sí, es verdad, porque la vida lo fue llevando a las pruebas que tiene a cambiar. Ni él se conocía que no era así. Ese es el factor y la diferencia, ¿no? Que yo digo, el síndrome de Esav. No que tenemos Esav, pero Esav miró el impacto de afuera. Alité ni nada, dame lo rojo. Pará, analizá un poco. Acá también, conocete a vos. ¿Cómo vas a actuar frente a esta situación? A veces hay que dejar, antes de tomar decisiones en la vida...
antes de juzgarlo al otro, dejemos que el momento de furia pase. Adiavor zam, si se enoja jamim, hasta que pase la furia. Dormí una noche. Es difícil, pero dormíla. Te vas a sentar a la mañana, te vas a dar cuenta que ya no es lo mismo. Entonces, automáticamente, uno puede tomar decisiones más objetivas, más correctas y más cercanas a la voluntad divina. Porque al fin y al cabo, todo lo que vivimos, nuestra vida está basada en la voluntad de Kosho Rujú. Una vez fue un Hasid al Baal Shem Tov. Dijo: Rab, discúlpeme, estoy pasando un momento, una turbulencia emocional muy fuerte y esto ya está afectando en mi casa, está afectando con mis amigos, pero el problema es con tal persona y no sé cómo hacer. Dime una respuesta, Rab. Dijo el Baal Shem Tov: perdón, ¿te puedo pedir un favor? Estoy sediento. Anda con tu caballo a la laguna y tráeme un vaso de agua. Entonces el Hasid fue con la carroza y los caballos vieron el agua y empezaron, se metieron al agua a empezar a tomar, tenían sed. El Hasid agarró el vaso y se lo trajo al Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov lo miró y dijo: ahora no se puede tomar. No pasa nada, pues no está la tierra, quédate tranquilo. Dijo: vení, vamos a charlar. Dejó el vaso en la mesa y pusieron a hablar. Pasados pocos minutos, levantó el vaso y le dijo al Baal Shem Tov: wow, ahora sí se puede tomar, porque la tierra está abajo y el agua está cristalina. Dijo la Brajá y tomó. Dijo el Baal Shem Tov: no necesitaba tu vaso de agua. Necesitaba que aprendas este mensaje. Cuando hay turbulencia, cuando estás nervioso, cuando estás en una situación que te saca internamente o ya también la exteriorizás, nunca decidas nada en ese momento. Tómate el tiempo. Y eso es lo difícil. Si vas a mirar la forma de vida de Esav, lo que ves ahora, esto te impactó, te molestó, no, y Jacob es al revés. Shhh, bajá, frená. Esav, toda su vida fue, tenía una vida con mucho vértigo. Cada día salía al campo, no sabía si volvía o no. Salía a matar y lo podían llegar a matar. O sea, Esav representa, si hablamos hoy en día, la idea de Yetzer Hará de que todo tiene que ser a lo macro. Todo a lo grande. Si no gano, voy a hacer un negocio, ¿puedo ganar un palo verde? Si no gano $1,000,000, no me sirve, ¿no? La Yetzer Hará de la Torah justo al revés. Y Yaakov, dijimos, viene de Akev, el tobillo. El tobillo no vuela, el tobillo no patina, el tobillo camina, avanza paso a paso. Para la Torah, eso Jacob nos enseña, es paso a paso. Y si en algún momento tenés que frenar a pensar, frena, pensá tranquilo, no va a pasar nada. Pero no es o todo o nada. El Hafetz Haim dice una vez, vino un alumno y le dijo: Rab, yo me siento mal, siento que mi tefilá no es tefilá, que mi estudio ya no es estudio. No sé, me da miedo en algún día, en algún momento, lishaber, partirme, romperme, como se dice, partirme emocionalmente, espiritualmente y largar todo. Le dijo el Hafetz Haim, ¿sabes a qué se compara esto? Escuchá, vos te va a gustar. Vos que tienes joyería, vos te va a gustar. ¿Sabes a qué se compara esto? A un hombre que va con 7 diamantes en la mano y va por el muelle con la esposa. Y de repente viene un borracho de atrás y dice: señor, señor, tengo una moneda. ¡Bum! Y lo golpea. Y el hombre no espera, el millonario este, el joyero, no espera el golpe. Y se le caen 6 diamantes de la mano al mar. ¿Qué va a hacer con el diamante que le queda pronto al Hafetz Haim? ¿Lo va a tirar al mar porque perdió 6? ¿O va a agarrar el diamante que le queda y va a tratar de invertirlo de la mejor manera? Y la ganancia de ese diamante la va a invertir y así volver a tratar de llegar a los 6 diamantes que tuvo, que es un trabajo arduo, no es un trabajo fácil, pero es un trabajo en fin. Dijo el Hafetz Haim a este alumno, querido tzaddik, Borolán viene y te dice: te doy un día más de vida, te estoy poniendo con el Hafetz Haim, él no lo dijo, te lo digo yo, te pongo en una keilá, te pongo en un ambiente donde realmente podés, te pongo en una generación que podés estar ahora en China comprando mercadería y podés poner internet y ver los shiurim, que es algo maravilloso e increíble. Hoy hay, no hay excusa, no tengo tiempo. Podés bajar los shiurim y verlos en el avión. Hoy ya hay una conexión. Pero ¿qué dice el Yetzer Hará? Así como es tan fuerte el acceso al estudio, así también es de fuerte la debilidad que tenemos a caernos frente a la primera adversidad.
Seguro que va a llevar tiempo a recuperar. Nadie dijo que no hay que... ¿Pero quién dijo que en la vida es todo fácil? Te va a llevar tiempo, pero si tenés un diamante, obviamente que si tenés 7 es lo ideal. Y si tenés 7, automáticamente le das menos valor a ese 1, porque ya es parte del 7. Cuando te queda esa unidad nada más, para vos es todo. Bueno, para nosotros cada momento es todo. Le dijo el Jafet Jaime a este alumno, no sé qué pasó antes. No sé por qué te estás bajoneando. Pero tenés diamantes, no los dejes caer. No lo tires al mar. Agarrá al revés y aprovechá. Y eso es Jacob. Un pasito, otro paso, pero pasos firmes. Cuando uno está contento, sabe que está dando los pasos firmes y lo que debe hacer, eso le va a dar alegría. Obviamente nosotros trajimos un shiur. El shiur pasado hablamos del alpinista que escala el Everest, el sacrificio, lo que cuesta llegar. Agarraron la mitad del camino al alpinista. Decime, ¿vos estás contento o estás triste? Te decís, estoy contento. ¿Por qué? Porque estoy en camino. Saber que vas en camino también da alegría. Esav dijo a Liteni Minadom, dame esto rojo, necesito ya llegar a la finalidad. Necesito ya llegar a la meta, ¿no? ¿Para qué la meta? La Torah justo al revés, para la Torah el proceso es parte de la meta. Es verdad que cuando llegás a la... cuando llegás a la meta, la felicidad es enorme. Pero el proceso también es hermoso. Fíjense los chicos que terminan la secundaria. Qué alegría, ¿no? De saber decir, terminé. Lo logré, a pesar de cada lunes a la mañana que no me gusta estudiar, con lo que me cuesta. Cuando una persona fallece, se dice que a Adam, la persona, niftar. ¿Niftar qué es? Como que se despidió. Este que está patur, está exento. O sea, niftar es que ya quedó exento de todas las mitzvot. ¿Saben qué sensación? Que nunca sepamos que una Mashiach antes, ya te metí en todo, pero es para una persona decir a los 98, 104, 120 años de vida, lo logré. ¡Lo hice! A pesar de los bajones, a pesar de lo que cuesta, lo hice, lo logré. ¡Pude! Ah, pero en la mitad pensabas cualquier cosa. ¡Dejá! ¡Lo hice! Eso es niftar. Saber mirar hacia atrás. Ver a tu mamá que llora emocionada de cuando te llevó al GAN, a guardería de 18 meses y hoy egresás en quinto año y vas a ver hacer qué gran proyecto vas a hacer de tu vida. Lo hice. Cuando yo viajé a Israel a estudiar, un amigo mío me dijo esta frase, me dijo, mira Baruj, no hay alegría más grande en la vida. Vos decidiste irte un año, andar un año. Que pase el año y cuando vos te sentás en el avión y te abrochás tu cinturón de seguridad, decís, ojalá que lo pueda decir, me dijo, qué buen año que tuve. ¡Lo hice! ¡Pude! El año que es, no son 365 días de una, es un proceso. Es uno, es otro, es día tras día. Jacob, paso tras paso. Traspaso. Ah, aparentemente se te cayeron diamantes. No pierdas, avanza. Ah, hoy no pude avanzar. Avanza mañana. Mira, para redondear lo que estamos diciendo, hay un ejemplo. A vos te gusta manejar. Allá la verdad que, bueno, Baruj Hashem manejo, pero allá la ciudad está cada vez más colapsada. Terrible, cada vez más colapsada. Es un viaje que te dura media hora. Si hay algún detalle, puede durar una hora. Bueno, Baruj Hashem, todo está... Una vez me dijo un amigo mío, pobre antes, nuestros padres, que si lo agarraba el tráfico, que en el auto solamente podían poner la radio. Y que escuchan la radio malas noticias. Que huelga acá, piquete acá, que explotó el dólar, que estalló, que la... Hoy, Baruj Hashem, tenemos el auto, puedes llevar un DVD. No tenés DVD, tenés en el celular grabado Shiurim. Puedes escuchar Shiurim. Puedes poner música de Torah. O sea que es un tiempo también que puede estar muy bien invertido en el auto. O sea, pero esto, bueno, eso es un detalle, no era... Mejor ejemplo que estamos hablando nosotros hoy, que uno siempre tiene que avanzar y no frente a que te frenás la adversidad o un momento difícil, ya te estancás y te caes. ¿Seguro es el ejemplo? Vamos por Avenida Libertador. Vamos, hay que llegar, dale, dale, dale. De repente cambia el semáforo en rojo. ¿Qué hayas parado? ¿Es para tu bien o tu mal? Obvio que es para tu bien, porque si pasas en rojo probablemente no este semáforo, el próximo te matás. Entonces a veces parar te beneficia.
Solamente que cuando pasas en rojo y ves que los autos pasan, no decís, che, ¿por qué ayer me hizo que cambie el semáforo ahora? Yo también allá me cambié el semáforo para que los otros pasen y poder parar. Ayer a veces nos pone pruebas en la vida que dice, pará, frená un poco, dejá que el agua baje, que la tierra baje. Esperá, tené los conceptos claros, esto es tierra y esto es agua. Semáforo rojo. Por eso ayer pone la prueba y la entrega. Saber frenar. ¿Qué hace esa frente a la prueba? ¡Dame lo rojo! ¡Dame esto! ¡Quiero esto! ¡Pará! Y Jacob dice al revés. Hay que avanzar. Pero la vida es como un semáforo. La vida es como el semáforo. Y realmente es así. Está en verde, excelente. Está en rojo, pará. Hay momentos en la vida que hay como una energía positiva, que querés avanzar, te querés comer el mundo, todo genial. Y momentos que todo cuesta más. Y momentos que está la luz amarilla, que es prepárate. Icon, se dice en hebreo. Icono, esténse listos. Ah, pero todavía no puedo avanzar. Agoyo Lujú no quiere que avancemos todo el tiempo también. Quiere que estemos preparados para el avance. Ese semáforo rojo, semáforo amarillo y semáforo verde. Obviamente que siempre tiene que ser verde y estar en acción. Pero también el semáforo rojo es parte del proceso y del proyecto. Hay que acordarse de esto. Acordémonos, recordemos Eliezer. Tratemos de meter a Eliezer, que era una persona que en general no tenía Torá en ese momento, era un goy como todos los goyim que había en esa época, elige estar con Abraham. ¿Qué le pasa por la mente en ese momento? Tantos años, diríamos nosotros en nuestro idioma en árabe, al-fadi, sin sentido. Me quedé gornish en ir, se dice, sin nada. No, entonces, ¿para qué? ¿Para qué tanto sacrificio? Eliezer entendió, de esto se trata la vida. Venimos a un mundo material para un proyecto espiritual. Esto es hermoso. Ese es el secreto del video, de la vida. Ese es el kit de la cuestión. Venir al mundo material y ahí descubrirlo a Hashem y elevarte espiritualmente. Eliezer dijo, ya mis pruebas no son si confío en Abraham o no confío en Abraham, si confío en Hashem o no confío en Hashem. Mi prueba es mucho mayor. Es sigo o no sigo. Y Eliezer entendió y por eso Eliezer llegó a ser lo que llegó, de las personas más destacadas del mundo. ¿Se imaginan? Te diríamos hoy, yo te digo a vos, vení, Itzik, vos hoy lo que hagas escribe en la Torah. ¿Qué vas a hacer? Lo mejor. Eliezer hizo lo que hizo, pensó lo que pensó sin saber que iba a estar escrito en la Torah. Pero si la Torah lo escribe para que nosotros podamos, Bezrat Hashem, aferrarnos a esto, a vivir, tratar de meternos en la personalidad del otro, en la persona, en el sentimiento, que también era un humano. Eliezer era humano, pero al fin y al cabo se elevó espiritualmente. Nosotros frente al desafío que tenemos, si uno lo puede superar, sabes que es como Jacob, que mira el pnimiut, mira la parte interior, qué es lo que yo tengo que hacer, qué rédito espiritual le puedo sacar al desafío que tengo ahora en este momento frente a mí. Y puede dar un pasito más para adelante, para Kol Yorujú no hay pasitos. Para Borolam son pasos enormes. Porque Kol Yorujú no solamente mide lo que uno hace, sino cómo lo hace. No mide lo que nosotros vemos, sino el sacrificio que uno hizo para llegar a ese momento. Que tengamos, Bezrat Hashem, lo mejor. Borolam nos mande el Mashiach Tzikeno y Berabi Amenu Amen. Amen.